Llegué a Airship en Aguada. Es el primero que existe en Puerto Rico y el único. Realmente estoy boquiabierta, no tengo palabras para describir este mundo mágico que es este lugar aquí. Pero para que nos hable un poco de eso, tenemos como invitado a Carlos Chaparro. Bueno, buenos días. Buenos días, Eli. Bienvenido a Earthship Puerto Rico en Aguada. Sí, mira, mi corazón, yo quiero que tú compartas con todos esos televidentes cómo surge Earthship. Earthship pasó parte de lo que pasó para Hurricane María, cuando nosotros empezamos una organización sin fines de lucro, nos contactamos con Earthship y ellos decidieron de hacer el primer Earthship aquí en Puerto Rico. ¿Y de qué materiales son los que ustedes utilizan para crear esto? Pues son uno de los principales a usar materiales reciclables. Usamos todo de gomas, botellas, plástico que tienen un uso, styrofoam. Todo depende en los sitios donde están Earthship. En unos países o otros sitios, unos materiales son accesibles y los otros no. La idea es aprender de lo que pasó para el huracán y nosotros nos quedamos sin agua, sin luz, sin comida, sin cómo calentar la casa porque si no hay electricidad no se puede enfriar y calentar. La idea era aprender y aquí se produce su misma energía con placas solares. La agua de lluvia se recoge por todos los techos, hay unos chorreros, la agua se llena, la agua entra a unas cisternas y ahí se filtra el agua para beber, para tomar y para alimentar las matas. Están creando unos cuartos, háblanos un poquito de esos cuartos, ¿cómo va a ser la función? Pues los 5 cuartos van a ser, uno va a ser como un cuarto de energía donde podemos hacer todo de yoga o equipo de energía. Uno va a ser una biblioteca, un cuarto de música, un cuarto de arte y una oficina. Este concepto que están haciendo con materiales reciclables que son fuertes, también son duraderos, pues ahora mismo, pues entonces especialmente la ciudadanía de Puerto Rico es una oportunidad que tiene de resguardarse a la hora de venir un huracán o venir un temblor. Bueno, Carlos, gracias por la oportunidad, gracias por compartir esta información. Yo estoy de verdad, como dije al inicio de la entrevista, estoy boquiabierta, estoy sorprendida de todas las cosas que estas personas están haciendo aquí. Te felicito a todos los muchachos que están ayudando, no solamente son puertorriqueños, también son del área de Estados Unidos. Son internacionales todas las personas que han venido aquí a aportar su granito de arena, así que los exhortamos también, ¿verdad?, que se comuniquen con él, con Carlos Chaparro, para todo aquello apoyo, aportación que le puedan hacer para seguir creciendo este proyecto. Mi gente, seguimos aquí disfrutando en Nuestro Mundo y Más con Eli.